Buenas amigos y amigas de Mr. Creepy. Hoy les traigo una teoría que me pareció interesante, aunque sea un tópico que aún no he tocado en el canal, es decir, algo de Harry Potter. Para esta teoría me baso en un video de los Super Carlin Brothers, un canal inglés donde escuché originalmente la teoría, no sé si existiera en otro lado, pero ahí fue donde la escuché, la cual simplemente traduciré y agregaré un par de detalles para irla sustentando con el canon oficial de Rowling. Dejaré el link del video en la descripción por si gustan chequearlo. La teoría trata de explicarnos cuál es la procedencia de Cruikshanks, el gato de Hermione. En los libros, Cruikshanks es un gato muy inteligente, mitad gato y mitad Sneasel. Los Sneasel son criaturas felinas muy traviesas pero muy inteligentes y más longevas que los gatos regulares, con melena de león y una actitud agresiva, por lo cual están regulados en el mundo mágico y se requiere un permiso especial para su cría o su cruza, por lo que no es algo tan común. Según los libros, Cruikshanks lleva mucho tiempo en la tienda de mascotas mágica hasta que fue comprado por Hermione Granger, aunque la idea original de ella era buscar una lechuza, pero cambió de opinión luego de que éste se lanzara contra Ron en busca de Scabbers. Aquí, esta teoría nos dice que esto no fue un acto fortuito de Cruikshanks, sino que el gato había reconocido a Scabbers, o mejor, a Peter Pettigrew. Como ya lo he dicho, criar y vender gatos cruzados con Sneasels es una actividad restringida, por lo que no es algo demasiado común, y en los libros se nos menciona solo a una mujer quien cría este tipo de gatos, Arabella Fick. Arabella Fick es una vieja solterona Squib quien cría gatos cruzados, por lo que no sería raro pensar que Cruikshanks fuese criado por la señora Fick. Este gato sería más tarde comprado por una joven pareja de magos, los Potter, para que jugaran con su pequeño hijo Harry. En los libros también se nos dice que Harry solía aterrorizar al gato de los Potter siendo un bebé. Nunca se nos dice qué pasó con este gato luego del ataque de Voldemort, pero la escena no sería muy difícil de imaginar. Al entrar Voldemort, el gato bien pudo haberse escondido y haber observado todo desde cierta distancia. Al ser mitad Sneasel, pudo comprender sobre la traición de Pettigrew o incluso haber escuchado algo, algo que no pudo comunicar a sus dueños. Los únicos dos supervivientes de la tragedia fueron separados. Harry llevado con su tía Petunia y el gato a una tienda de mascotas mágicas donde pasaría muchos años hasta que él vería u olería de nuevo a Colagusano lanzándose contra él. Esto explicaría por qué Cruikshanks siempre está detrás de Scabbers. Además, también la teoría explicaría por qué el gato es tan cariñoso con Harry y con Sirius Black. Cruikshanks recuerda a Sirius siempre con James y claro, el bebé con el que jugaba siendo más joven. El por qué Sirius ni nadie más parece reconocer al gato no sería demasiado sorpresivo, si el gato tuviera poco tiempo con ellos. Además, estaban en el apogeo de la Primera Guerra Mágica, por lo que no sería extrañar que tuvieran en la mente puesta en muchas otras cosas y ni siquiera notaran a la nueva mascota de los Potter. Esto es solo una teoría, pero realmente me gustó ya que no solo explica algunas cosas de Cruikshanks, sino que le da un trasfondo interesante. Al final, la única que sabe a ciencia cierta es la escritora. Y nosotros decidimos si creerla o no.